Bueno chicos, en el marco de la celebración y el júbilo que se desató en el estadio del Inter de Miami tras el gol de Leo Messi ante el Cruz Azul, la transmisión del encuentro capturó la reacción de algunas figuras destacadas. Uno de ellos fue David Beckham, quien sonreía incrédulo desde su asiento al presenciar lo que había acontecido. Una vez finalizado el partido, tanto él como su esposa Victoria saludaron cariñosamente a Antonella Roccuzzo y todo quedó registrado en un emotivo vídeo. El afectuoso saludo de Antonella Roccuzzo con David y Victoria Beckham en el debut de Messi fue compartido a través de la cuenta de Instagram @queen.anto, mostrando a la esposa del astro mientras observaba el campo de juego. Al avistar a Beckham, lo llamó con un gesto y el exfutbolista acudió rápidamente con una sonrisa. Ambos se fundieron en un sentido abrazo, manifestando su alegría por el desenlace del encuentro recién terminado. Instantes después, la propia Antonella tuvo un cálido gesto con Victoria Beckham. La ex integrante de las Spice Girls se acercó a donde se encontraba la influencer y la abrazó con ternura durante unos segundos. Esta conmovedora escena fue compartida en las redes sociales y rápidamente acumuló cientos de miles de reproducciones en pocas horas. Es relevante mencionar que el vínculo entre ambas parejas es sumamente estrecho. Fue el propio Messi quien resaltó este hecho durante su presentación con el Inter de Miami, subrayando el papel fundamental de Beckham en la ayuda tanto para él como para su familia en la adaptación al club y a la ciudad de Estados Unidos. Y es que la Messimanía se ha desatado en Miami, muy especialmente se desató en Fort Lauderdale después de la presentación del astro el día de su debut, confirmando que la pasión por la estrella argentina sigue en aumento. Miles de personas después, como decimos, se congregaron en los alrededores del DRVPNK Stadium desde horas antes del encuentro, incluyendo aficionados de las Garzas y desplazados desde México para apoyar a Cruz Azul. Las camisetas rosas de Messi fueron un objeto de deseo para los fanáticos, formando largas colas alrededor de la tienda oficial sin importar el precio. Incluso las entradas para el partido se agotaron rápidamente, con precios elevados para ubicaciones especiales destinadas a millonarios y celebridades presentes como Kim Kardashian, LeBron James o Tom Brady. Argentina también estuvo muy pendiente del debut de Messi en Miami, con los principales canales de televisión enviando a sus talentos para una cobertura especial del evento. La Messimanía traspasó fronteras, con medios de distintos países interesados en seguir de cerca este acontecimiento único e histórico. Los hermanos Mas, propietarios del Inter de Miami junto a David Beckham, vieron cumplirse su sueño de tener a Messi en el equipo, lo cual representó una promesa hecha realidad. La materialización de esta visión atrajo multitudes y reconocimiento por parte de los seguidores del club. El departamento de prensa del Inter de Miami, por su parte, se vio auténticamente desbordado con más de 500 solicitudes de acreditación para el debut de Messi, superando ampliamente las expectativas habituales. La presencia de periodistas de distintos países refleja la trascendencia global que rodea la llegada del astro argentino. En definitiva, el debut de Messi con el Inter Miami ha sido un acontecimiento histórico que ha generado un fervor sin precedentes tanto entre los aficionados locales como en todo el ámbito internacional. Bueno chicos, seguimos con las noticias y las reacciones que aún siguen al partido de Leo Messi en su debut ante el Cruz Azul y la exhibición del crack de Rosario. En este caso hablamos de las declaraciones de Benjamín Cremaschi, que logró concretar un anhelo en el enfrentamiento de League Cup entre el Inter de Miami y el Cruz Azul. Fue el día en que Leo Messi, como decimos, debutó con el equipo de Florida y él fue el elegido para salir del campo y facilitar la entrada del 10. Después del partido, resuelto a favor de los Rosa gracias a un magnífico gol de falta del exjugador del Paris Saint-Germain, el joven estadounidense con raíces argentinas se presentó frente a los micrófonos para compartir sus impresiones. Comentó lo siguiente: "Si es un sueño, la verdad es que sí. Lo hablaba con los compañeros, pero cuando me sacaron ya no era un compañero de él. Era otro fan, otro hincha, y la verdad es que estoy muy contento con todo. Obviamente quería seguir jugando con él. Ya cuando vi el 30 dije, uff, qué lástima, pero nada, que fui el cambio, que entró él por mí. La verdad es que es un sueño, y cuando los saludé a él y a Busi fue otro sueño, una locura". Así lo afirmó. Preguntado por qué le dijo e hizo en el momento en el que salió del césped por él, respondió: "Nada, dale Leo y listo. Le di un beso y nada más. No, pero fue todo de locos, la verdad. Sí, bueno, antes del tiro libre le dije a un compañero
Esto es como arranca todo, así va a arrancar, así arranca la película y ojalá que termine de la mejor manera. Esto es lo que comentó Kiremachi, que tan solo tiene 18 años y ya ha llamado la atención de ojeadores tanto de la selección estadounidense como de la argentina. Seguimos con más noticias de Messi y una que ha causado furor en redes sociales. Y se trata de la respuesta del tenista español Rafael Nadal a la pregunta de siempre: ¿quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Esta interrogante ha sido el centro del debate de muchos seguidores del fútbol durante casi 15 años. Y durante este periodo, tanto Cristiano como Messi han dominado el fútbol europeo. Durante sus vacaciones en Grecia, un aficionado le hizo la famosa pregunta al tenista, quien contestó sin rodeos: Messi es mejor, pero soy fan del Real Madrid. Esas fueron las palabras de Nadal, como decimos, que no han pasado desapercibidas y se han vuelto virales en redes sociales, especialmente entre los aficionados al fútbol. A pesar de que su tío Miguel Ángel militó durante 9 años en el FC Barcelona, el tenista español siempre se ha decantado por el Real Madrid. Y esto no ha cambiado. Durante este año, Nadal también tuvo un gesto amable hacia Leo Messi cuando pidió el premio Laureus para el jugador argentino. Que un deportista tan grande como tú me haga este reconocimiento me deja sin palabras. Muchas gracias, Rafa Nadal. Esto es lo que expresó en su día un Messi muy agradecido hacia el balear. También se ha pronunciado en los últimos días el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, de gira por Estados Unidos. Preguntado por el futuro que puede tener Leo Messi en la MLS, fue muy optimista y contestó: Messi va a revolucionar y cambiar la MLS. Dijo con convicción: solo su presencia, lo que ha logrado, lo que representa para el fútbol mundial, su impacto será excepcional, así lo aseguró. El entrenador del Arsenal también comprende perfectamente la locura que despierta el futbolista rosarino en el mundo del soccer. Es increíble para el país que haya decidido venir a Estados Unidos, así concluyó. Seguimos con varias anécdotas y curiosidades el día del debut de Leo Messi con el Inter de Miami, y es que desató una auténtica euforia. Figuras del deporte y también celebridades, como son los casos del baloncestista LeBron James, de la tenista Serena Williams, Becky G o Kim Kardashian, no quisieron perderse el debut del talentoso jugador argentino. El crack estuvo acompañado de su familia, con la presencia de Antonella Roccuzzo, sus hijos y su padre, quienes fueron visitados por algunos de los propietarios de las franquicias de la MLS. La fotografía que captura este momento ya se ha vuelto viral, mostrando la cercanía y el impacto que Messi genera en su nueva etapa futbolística en el Inter de Miami. Es innegable que el astro argentino ha dejado su huella en el Inter Miami desde el primer encuentro. Es un equipo que atravesaba un periodo bastante complicado en los últimos meses. Messi cambió drásticamente el panorama y la dinámica del equipo con un golazo que valió la victoria en el 1-2 ante el Cruz Azul. El tanto anotado desde un tiro libre, una especialidad del argentino, marca de la casa, no solo aseguró el triunfo frente a los mexicanos, sino que también se convirtió en un momento histórico en su trayectoria. Ni con el Barcelona, ni con el Paris Saint-Germain, ni tampoco con la selección argentina, Messi había logrado marcar en su primer partido con un equipo. Hasta ahora, esta racha se ha cortado con el 1-2 final ante el Cruz Azul. Así, el crack de Rosario continúa forjando su leyenda en cada nuevo desafío, dejando su marca en cada equipo al que llega y conquistando corazones tanto en el terreno de juego como fuera de él. Su incorporación al Inter de Miami ha sido un éxito rotundo y promete seguir dando de qué hablar a partir de ahora. Un Messi que también quiso hablar ante la prensa justo después de acabar el partido con ese golazo que dio la victoria al Inter de Miami. Ojo a las palabras de la Pulga. Comentábamos el partido, cómo se estaba dando el juego, los espacios que podíamos llegar a tener si enfrentábamos por cómo estaban parados ellos. Si bien tuvieron muchas ocasiones en la primera parte, tuvimos la suerte de ir en ventaja al descanso y después en el segundo tiempo creo que las más claras las tuvimos nosotros. Estoy muy contento de estar aquí, el primer lugar que elegimos junto a mi familia. Estamos muy felices de haberlo elegido y quiero agradecer a la gente. Ojalá sigan de esta manera todo el año porque lo sentimos y para nosotros es importante. Messi también tuvo un gesto inolvidable con uno de sus compañeros, en concreto con Jan Frey, lesionado de gravedad durante el partido. Lo dijo así: quiero dedicarle esta victoria a Jan, que estaba sufriendo en el vestuario por la lesión que tuvo. Viene de dos lesiones graves de mucho tiempo y tiene la mala suerte de volver a pasar por otra.
creemos que es grave nuevamente. Quiero mandarle mucha fuerza, un chico muy joven que se va a recuperar y va a estar pronto con nosotros otra vez. También quiso dejar su opinión sobre el debut de Messi, su entrenador, el Tata Martino, con estas palabras. Obviamente en el estadio había toda una energía de que esto pasase en algún momento. Sobre el gol de Messi, no había algún minuto en especial, pero sucedió para darle más dramatismo en el último minuto del partido. Pero bueno, todos sabemos lo que pasa cuando hay un tiro libre en esa zona y Messi está con la camiseta del equipo que recibió la falta. Así lo dijo en rueda de prensa. Bueno, no se habla de otra cosa en estas últimas horas del debut triunfal de Leo Messi con el Inter Miami, y es que todo futbolista anhela en su trayectoria debutar con el gol decisivo que lleve el triunfo a su equipo. Incluso más emocionante es lograrlo prácticamente en el último momento del encuentro y que este gol además ponga fin a una racha negativa. Todas estas hazañas fueron llevadas a cabo por el propio Leo Messi en el muy esperado inicio de temporada con el Inter Miami, que carecía de un jugador tan influyente y tan decisivo como el argentino. Messi se erigió como el héroe indiscutible que otorgó la victoria a los de Estados Unidos. En la jugada decisiva, el argentino tomó el esférico y se colocó a unos 25 metros del arco, dispuesto a lanzar con su pierna izquierda, mientras toda la defensa del equipo mexicano del Cruz Azul se apostaba en su área, varios de ellos formando la barrera. Pero a Messi no le importó, elevó el balón por encima de la barrera, la cual superó con asombrosa facilidad y colocó la pelota casi en el ángulo del arco defendido por Andrés Gudiño. Se desató la locura en ese momento en el estadio tras la brillante ejecución de Messi. Los aficionados coreaban su nombre mientras el astro argentino era rodeado por sus compañeros, todos conscientes de la importancia de ese gol para cambiar el rumbo del equipo. Hasta el propio David Beckham se le vio emocionado tras el golazo de Messi. Y las reacciones nos hicieron esperar en redes sociales. Aquí vemos en Twitter como KingMessi10 dice: gol del mejor de todos. Leo en el 94 de tiro libre. ¡Qué golazo! ¿Estás loco? Gol de Leo no. Uno a Cruz Azul, uno con el Inter Miami, uno en Leagues Cup, 15 en 2023, 63 de tiro libre, 138 en torneos internacionales, 443 de local, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, el dato de otro usuario: Messi acaba de llegar a 700 goles sin contar penaltis, tenía 699. Adamark, te dije que caía el gol de tiro libre. Aquí tenemos este GIF de Messi con la corona de rey. Aquí Mesías comenta: debut, tiro libre, última jugada, Lionel Andrés Messi. Mesista desea que sea eterno el crack de Rosario. Por otra parte, invictos, si Lionel Messi sonríe, el fútbol sonríe. Disfruta, rey, con esta imagen de Messi celebrando el gol de la victoria. Mesismo dice simplemente: Lionel Andrés Messi. King Messi 10 comenta otro dato importante: los 63 goles de tiro libre de Leo Messi, 50 con el Barcelona, 10 con Argentina, 2 con el Paris Saint Germain y 1 con el Inter Miami. The Goat, el usuario Messi Out, comenta: el 10 está feliz, todos estamos felices. Aquí con el abrazo de Leo Messi con la grada. Aquí Ataque Futbolero deja este comentario: el momento justo en el que la MLS cambió para siempre con la salida de Messi al campo en este Cruz Azul Inter de Miami.